Nacida sin fecha cierta a orillas del Paraná, Rosario es la ciudad más populosa de la provincia de Santa Fe, con más de 1 millón de habitantes. Ubicada 300 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, goza de una posición estratégica respecto del Mercosur y su puerto es cabecera de una de las regiones agrarias más productivas de la Argentina. Centro comercial, educativo, cultural y también arquitectónico, Rosario se benefició en las últimas décadas con el traslado del puerto, relocalizado al sur de la ciudad, y la reutilización de las tierras del sistema ferroportuario. Ganó también la costanera, que sumó nuevos espacios verdes y paseos peatonales. Gerardo Caballero es uno de los más prominentes arquitectos de la generación intermedia rosarina. La mejor manera de explicar Rosario es a través de su relación con la geografía. Esta interacción que ha habido entre el paisaje, este lugar muy rico de la Pampa, y el río como canal de salida le ha ido formando y le ha dado su estructura a través de los años. Es una maquinaria de infraestructura que ha servido para que se desarrollara esta actividad. Y esta actividad ha dejado todo a lo largo de la costa de Rosario una innumerable cantidad de cosas que hoy todavía están. Fundamentalmente los edificios, silos, las vías del ferrocarril, los muros de contención, donde estaba el puerto, galpones. Es una infraestructura que todavía hoy existe en esta huella de esta actividad que ha persistido durante muchísimos años. La ciudad tiene como dos caras. Tiene una parte que es más monumental, yo diría más cívica, de los espacios más importantes que la estructura, y después está toda esta escala más doméstica, cotidiana, que son los que forman los intersticios, el tejido, que es lo que se llama el tejido urbano. Que la ciudad, si bien tiene una fecha de fundación formal, en 1856, la ciudad al inicio se forma de una manera un poco espontánea y yo diría casi sin quererlo. Entonces lo que le da inicio a la ciudad es el río. Es decir, el río es como el lugar a partir del cual la ciudad comienza a desarrollarse. También tiene el arroyo Ludueña y tiene el arroyo Saladillo. Estos podrían ser como las afluentes geográficas que delimitan el territorio. La ciudad tiene como un cardus y un decumanum que delimitan lo que se llama la zona central de la ciudad. Son estas dos avenidas, que es el Boulevard Oroño y la Avenida Pellegrini, que en su momento se llamaban el Boulevard Argentino y el Boulevard Santafesino. Estas son dos avenidas que se abren en 1900. Otra cosa que yo encuentro es el Parque de la Independencia, en la intersección de estas dos avenidas. Estas dos avenidas, en realidad, la Avenida Pellegrini lleva a Córdoba, va hasta Mendoza hasta llegar a Chile. Es decir, se extiende ininterrumpidamente. Y la otra viene hacia Buenos Aires. La grilla de la ciudad está movida a 14 grados con respecto al norte. El triángulo que se define entre el río y estas dos avenidas es lo que hoy se conoce, lo que nosotros llamamos en Rosario, el centro de la ciudad, que es esto. Es esta parte que está acá. A su vez, dentro del centro, yo personalmente encuentro otro cruce que es
calle Córdoba y calle San Martín. Al final de Córdoba es donde está el Monumento a la Bandera. Esta es la explanada del Monumento a la Bandera. Para mí, el lugar más interesante del monumento, más allá del monumento como objeto, pero esta posibilidad que tiene la ciudad, esto es como una gran habitación comunitaria, un teatro al aire libre, el living de Rosario, se podría decir de algún modo. Es el monumento cívico de la ciudad, así que acá hay mucha presencia de actos políticos, también de por lo representativo que es. Muchos turistas vienen acá, sacan fotos, en fin. Quería resaltar un poco esta escalinata, esta explanada y la importancia que tiene este espacio para la vida de los rosarinos en cuanto a actividades que acá se llevan a cabo. Sobre la costa aparece una serie de espacios. Y esto, bueno, esta grilla, como toda esta ciudad, por ejemplo, esta ciudad de Argentina, se han ido extendiendo ininterrumpidamente. Esto no encuentra algo que la pueda frenar. La posibilidad que tiene la pampa, la topografía, hace que la ciudad crezca ininterrumpidamente. Es una sucesión de manzanas que va creciendo, creciendo y creciendo. A pesar de que tiene una avenida de circunvalación, no encuentra un límite que la pare. Pero sobre esta formación sí está algo fundamental, que son las vías de ferrocarril. La infraestructura ferroviaria ha dejado, como explicaba en la ciudad, un montón de espacios y una impronta importante. Y después, también lo que ha sucedido es que el puerto se ha trasladado, el puerto que estaba en la zona central de la ciudad se ha trasladado a la zona sur, con lo cual ha liberado todo un sector que hoy, a través de un montón de sucesivas intervenciones, se ha recuperado para el espacio público y ha ido encadenando una serie de espacios que son importantes para el reconocimiento de la ciudad. Estamos acá frente a las escalinatas del Parque de España. El Parque de España es un complejo cultural que contiene un auditorio, un colegio y también salas de muestras y para exposiciones. Es un proyecto original hecho por el estudio de Oriol Bohigas, que fue inaugurado en el año 92, que vino el rey a inaugurar esta obra. Es un proyecto interesante porque es la primera obra que inicia una serie de proyectos que abren la relación de la ciudad con el río. Es una obra pública, privada, pero a pesar de eso tiene una fuerte presencia y generosidad con el espacio público, porque esta escalinata que lleva la cubierta del Parque de España es una plaza seca que se puede recorrer. Así que todo el edificio se podría entender como una especie de topografía, la cual vincula todo este paseo peatonal que hay sobre la costa de Rosario. El edificio además saca ventaja de una serie de túneles que se encontraban en el lugar, que era por donde pasaba el cereal que llegaba hacia los barcos que se encontraban acá sobre el río. Así que en ese sentido es un proyecto que cumple para mí con muchas expectativas, incluso de la idea del material, del ladrillo. Es un edificio que urbanamente es sumamente interesante, generoso, y que, como toda esta arquitectura, construye y vincula una serie de relaciones con el entorno en la cual se ha insertado. La ciudad está creciendo hacia la zona norte hoy día. La recuperación de estos terrenos del ferrocarril, que han pasado en manos del Estado nacional al Estado municipal, ha permitido la apertura de nuevas avenidas. Una de las grandes o más importantes
obras que se ha hecho en Rosario últimamente ha sido la Avenida de la Costa. La Avenida de la Costa ha permitido que todo un sector norte esté vinculado al resto de la ciudad. Y a su vez, obviamente, la construcción hace pocos años del puente Rosario-Victoria, que se une con toda la circunvalación de la ciudad. El puente, por supuesto, une Brasil con Chile. Entonces esto le ha dado a la ciudad mucha actividad comercial. La obra pública fue fundamental en la consolidación de la trama urbana de Rosario. A principios del siglo XIX, el municipio contrató a Joseph Bouvard, quien propuso un esquema policéntrico con redes jerarquizadas de calles, plazas y espacios verdes. Para mí las obras que más caracterizan a la ciudad son, desde mi punto de vista, las obras públicas. Yo creo que la construcción de Boulevard Oroño y el Parque de la Independencia, por ejemplo, es fundamental para entender ese periodo de la ciudad. Este es el final de Boulevard Oroño. Si uno sigue por esta línea, llega a Buenos Aires, el final de la autopista que se convierte en Boulevard Oroño. Hacia la derecha es lo que acá se conoce como el centro de la ciudad, que está delimitado por Boulevard Oroño, Avenida Pellegrini y el río, una especie de triángulo conocido como el centro de la ciudad. Y después de acá para la parte norte, lo que sería Puerto Norte, el Parque Sunchales, todos unos emprendimientos urbanos, públicos también, de recuperación del espacio. Rosario tiene toda una costa casi ininterrumpida, pública, desde el Parque Urquiza hasta Puerto Norte, y después se retoma esto otra vez en la Costa Alta, que es donde, bueno, después vamos a mirar. Boulevard Oroño es un lugar maravilloso, es mi espacio favorito, diría, en Rosario, o uno de mis lugares favoritos. Todos los periodos de arquitectura se encuentran sobre Boulevard Oroño. Tiene una linda escala y tiene mucha variedad. Yo creo que la ciudad, en general, la ciudad latinoamericana tiene esta diversidad, ¿no? Uno puede encontrar edificios altos, edificios bajos, estaciones de servicio, en fin, con retiro, sin retiro, todo esto que podría ser algo caótico si uno lo cuenta así, pero por otro lado es muy rico. Es decir, uno camina por esta calle, uno puede ver toda la arquitectura que hay. El edificio Mentor, que yo lo veo como una especie de Seagram que se encuentra ahí, un Mies van der Rohe que se encuentra ahí en Rosarino, que es uno de los primeros edificios que yo miré o que recuerdo cuando estudié arquitectura. Y este edificio, que a mí particularmente me gusta, es un edificio muy urbano, simétrico, como se ve, a pesar de estar en esquina. Un edificio muy, muy compacto, sólido, muy buenas proporciones, que recuerda un poco quizás alguna arquitectura de Erich Mendelssohn y abstractamente a lo mejor algo de Giuseppe Terragni también, a mi modo de ver. La Avenida Pellegrini tiene otro carácter. Yo podría decir que Oroño es una calle europea y Avenida Pellegrini es una calle americana. La Avenida Pellegrini tuvo un desarrollo importantísimo en los años 70 con la ley de desgravación impositiva. Hay muchísimos edificios de propiedad horizontal. No tiene ya el cantero central, es decir, no tiene arboleda, es una calle más árida. Parece un strip americano. No te voy a decir como Las Vegas, pero es una calle más descarnada. También me gusta el contraste que existe entre Pellegrini y Boulevard Oroño. Todo el espacio público que hay a lo largo de la costa es también algo digno de mencionar. El Monumento a la Bandera, el Parque Urquiza, acá es donde también había unos ferrocarriles, acá se llegaba al puerto. Se llega a los silos Davis, que son unos silos que han quedado, que ahora hay un museo en ese lugar. Esto es el final de Boulevard Oroño. El Parque Sunchales, Puerto Norte, el Parque Scalabrini Ortiz. Todo esto es toda una serie encadenada de espacio público que es muy interesante recorrer.
Bueno, esto que se ve acá es la bajada Sargento Cabral. Estamos la bajada Sargento Cabral y la avenida Belgrano, que es la avenida que está sobre la costa. Al fondo es el edificio Farallón, que es una obra del año 1965 aproximadamente. Pero lo que más me interesaría mostrar de este lugar es un poco la bajada Sargento Cabral, que más que una calle la veo yo como una gran plaza seca de adoquines, un espacio enorme, maravilloso, y el edificio Farallón, que también le hace un poco de marco, de contención a todo este espacio vacío. De acá a la derecha está lo que era la antigua aduana, que hoy funciona la Municipalidad de Rosario. Así que acá hay, creo, un conjunto urbano interesante, construido por diferentes arquitecturas de diferentes periodos, pero que de todas maneras considero que mantiene un alto nivel de interés. Al lado, incluso el edificio Farallón, hay otros edificios de la misma época de mucho valor. Pero rescato, como dije, la